1969 fue un año central en la vida de Fabio. El año en el que convivieron en el tiempo las tres facetas que desarrolló a lo largo de su vida. La de actor, la de cantante y la de director. Por un lado, estrenó El Dependiente, en blanco y negro, el film que lo instaló definitivamente como director. Por otro, protagonizó Fuiste mía un verano, una película a todo color que acompañó su creciente popularidad como cantante. Leonardo, si no fuese lo que es, ¿qué le gustaría ser? Un hombre feliz. Claro que en la medida en que lo puede ser un tipo sensible. Leonardo, ¿es cierto que cantás para hacer dinero y después poder filmar las películas que te gustan? No, yo canto porque me gusta. Ahora, si eso me produce dinero, bueno, lo invertiré en mis películas o en lo que a mí me interese. Fabio creció familiarizado con la actuación. Desde pequeño participó en películas y, a pesar de su ductilidad, ser actor nunca fue su interés principal, sino una faceta más de su carrera artística. La música, en cambio, tuvo un lugar más central. Junto con Vico Berti, compuso la canción Fuiste mía un verano, el corte principal del disco de estudio con el mismo nombre que lanzó en 1968. En menos de un año, ya era un éxito con más de 1 millón de copias vendidas. Fuiste mía un verano. La época era perfecta para un cantante como Fabio. A fines de los años 60 estalló la nueva ola y surgió un género híbrido que mezclaba el rock y el pop. Las canciones de Leonardo parecían construidas para tocar directamente el corazón popular. La película Fuiste mía un verano nació como una propuesta de la discográfica para difundir la gira latinoamericana del disco de Fabio. Era algo usual por esos años. Otros cantantes populares, como Sandro o Palito Ortega, también hicieron películas similares. El film fue dirigido por Eduardo Calcaño, un joven director publicitario que logró mostrar de cerca el caos de un artista requerido. También contó con la producción de Leopoldo Torre Nilsson, uno de los grandes directores argentinos, considerado por Fabio como su mentor. Fuiste mía un verano toma en clave de videoclip las 13 canciones del disco unidas a situaciones del detrás de escena del artista. Ding dong, ding dong, estas cosas del amor. Yo fui hace pocos días, al llegar a la estación, yo subí, ella bajaba, la miré y me miró. Ding dong, ding dong, será el amor. Personajes reales de la vida de Fabio forman parte del film, como su esposa, Carola Leighton. El elenco también cuenta con estrellas exitosas del momento como Susana Jiménez o Emilio Dizzi. Eso refuerza el carácter masivo que tuvo el proyecto desde su concepción. Fabio actor, Fabio cineasta y Fabio cantor son tres facetas unidas por un mismo pulso, el de ser un gran artista popular. Fuiste mía un verano es una celebración del magnetismo empático de Fabio con su público.